alguna duda que, en fin, supongo que habrá muchas, pero lo podemos hablar. A mi m'interessa molt això que comenteu, que heu comentat tots dos de la gent de fora de Catalunya. M'ha semblat entendre, per una banda, una certa alarma, primer, la conya, no? Una butat, i ara que s'apropa el moment, una alarma. Però per altra banda m'ha semblat que parlaves d'una certa comprensió a la teva família. Sí, yo con mi primo José Manuel, por ejemplo, hemos tenido varias conversaciones. Él, desde luego, también dice que cree que este referéndum no se hace ni se hará, etc. Pero que en principio él entiende de que, en este caso estamos hablando de Monfort, en Huesca, y yo lo decía yo, si hubiera un movimiento en Aragón que también fuera por lo mismo, evidentemente que lo apoyaría, incluso estando en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque no se deciden las cosas de Monfort en Monfort, no sé dónde se van a decir las cosas para Aragón. Entonces sería lógico que lo votaran, evidentemente, si yo ya tengo en mi raíz el tema de que cada uno puede vivir su futuro, evidentemente, los aragüeses, los andaluces, los gallegos, también, eso es evidente. Él lo que sí, él reconoció directamente, y bueno, no, es que ante la posibilidad de que se diga que sí, mejor no hacerlo, me parece muy, muy democrático, pero no lo entiendo, y lo que él dice, que quizás sí, quizás una idea en la que podría estar mucha gente de acuerdo sería aquella de la confederación, ¿no? O la federación de estados. Porque yo le hice ver, yo muchas veces cuando hablo con cualquiera ya no hablamos de país, porque el problema no es país, el problema es estado o no estado. No hablamos país, depende de cómo se mirase la RAE, país es mi parcela, y mi parcela no es un país. Estado, si tienes estado, quiere decir que tienes tu ley, que tú puedes decidir, que tú tienes tus ingresos por los impuestos del mar, está, no país. Entonces, si una confederación de estados, posiblemente si se hiciera una votación en España de confederación de estados, yo la apoyaría. Pues, pero para eso tenemos que ser primero estados. No hablaba, siguiendo la pregunta, que no hablaba tanto de las familias como de unas élites que son las que me tocó, en la que me tocó, motivos profesionales, me encontré, a veces lo explico y la gente dice, ostras, este tío que no se está explicando aquí. Bueno, pues yo, por ejemplo, habré comido unas 4 o 5 veces con el teniente general Milans de Bosch, porque sencillamente porque mi consejero delegado era su sobrino predilecto, y cuando estuvo en la cárcel no fuimos a ver. Entonces yo hablo de estas élites. Estas élites y el tema de Cataluña siempre se lo han tomado a broma, ¿no? Yo he escrito un libro que hablo de todo esto, que se llama Oligarquía Financiera y Poder Político en España. Y hablo de todo esto, ¿no? Treballo en una llibreria i dimarts no em miro per gran. A veure si em demano un nom. Ja, jo em sentirà un paret de gaire per gaire. Pues... bueno, hablo de este tipo de personas que empezaron haciendo la broma, que le decían, ah, eres de Cataluña. Bueno, a veces tendremos que necesitar el pasaporte para venir. Esto estoy hablando de hace ya muchos años, ¿eh? Y poco a poco se tomaban así, a broma. Y yo lo que decía es que esto que ha pasado en la última semana, pues les ha cogido, yo estoy convencido, que les ha cogido totalmente con el pie cambiado, porque ellos no se pensaban que llegara un momento en que la gente fuera capaz de hacer esto, porque estaban absolutamente convencidos de que tenían todas las armas para evitarlo. Y esto es a lo que me refería yo. Las familias hay de todo, como la vida del Señor, y cada uno hace, pero yo me refería a los que realmente, sobre todo la oligarquía económica, que es la que detrás de todo esto es la que manda, porque aquí no mandan ni los políticos, ni Felipe González en su tiempo era el que mandaba, mucho menos. Felipe González se hizo un acuerdo después de la transición, se repartieron los papeles y le dijeron, ahora que toca hacer la reconversión industrial, encárgate tú, porque si la hacemos nosotros que somos los de la derecha, pues nos van a dar para el pelo. Y o sea, se repartieron los papeles, cada año mandaremos nosotros, después pasaremos el testigo a vosotros y así funciona. Yo lo que sí diría que alguna cosa que mi compañero de mesa ha planteado
es que fuimos, yo creo que la sociedad y los políticos tenemos que hacer la mea culpa por ser cobardes, porque realmente consentimos que en toda Europa, en el único lugar que hubiera un dictador durante 40 años fuera aquí, pero es que después también fuimos cobardes, y después no nosotros, sino los que estaban, sobre todo los políticos que iban con la etiqueta de demócratas, porque no tuvieron el valor de romper con un régimen fascista, y como no tuvieron valor, pues llegaron a un acuerdo con él, y de aquellos polvos vienen estos lodos, y por esto los políticos de ahora se encuentran con los problemas que se encuentran, porque la situación actual no tendría nada que ver si se hubiese roto con el franquismo. Y si se hubiese roto con el franquismo, ¿cómo se rompió en Argentina con la dictadura fascista de Videla, ¿no? Y ahora tenemos estos problemas, ¿por qué tenemos estos problemas? Porque los políticos de aquí, sean de Cataluña, sean de donde sea, se encuentran con el siguiente problema, que han jurado fidelidad a la Constitución española, aunque sea por imperativo legal. Y entonces, claro, la ley está absolutamente en su contra, porque este es el problema. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese roto con el régimen fascista? Así que hay algunos que lo proponían, y pobre gente, los que tienen razón son a los que nunca hacen caso. Pues ¿qué pasó? Pues que se prefirió hacer un acuerdo con una mesa constitucional, en la cual el que presidía la mesa era Fraga, un ministro de Franco, que tenía el derecho de veto, y que aquí solamente se hacía lo que él decía, y si no le parecía, y unos políticos, que a mí me avergüenzan personalmente, que fueron allí y les dijeron, mira, tú serás padre de la patria, y dijeron que sí a todo, pues ahora tenemos lo que tenemos. Y esto es el problema. Es que yo voté no a la Constitución. ¿Por qué voté no a la Constitución? Porque eso que se estoy hablando de General Minas del Bosque y todo esto, era en el año, pues empezó en el 74. Justo hacía falta un año para que se pudiera Franco. Y esta gente, cuando se hizo la Constitución, yo sé que les venían a pedir permiso para ver si les parecía bien a los militares, porque si no se hubiese hecho una Constitución de acuerdo con lo que ellos querían, hubiesen dado un golpe de Estado. El golpe de Estado que después hicieron en 1981. Es que esto, claro, ahora yo veo los debates por televisión, que si la Constitución, que si no la Constitución. Si es una Constitución pactada con un régimen fascista, ¿cómo no va a poner pegas y cómo no va a impedir que hagamos que nos consultemos y que hagamos un referéndum? Este es el problema, que nadie pone encima de la mesa. Y todos ya dan por hecho, no, la Constitución de la Concordia, ¿qué Concordia? Si yo me acuerdo perfectamente que la propaganda electoral institucional que nos hicieron para votar aquella Constitución era decir, votar sí es votar democracia y votar no es votar dictadura. Claro, la gente, después de 40 años de dictadura, que estaban todos atontados, y yo también, entre ellos, si le decían que votar que no era votar dictadura, todos votaron que sí. Porque esto es lógico, nadie quiere una dictadura, pero es que los engañaron a todos. Y el pueblo español estaba, después de 40 años, que absolutamente atontado. Salían de una dictadura de 40 años e hicieron lo que quisieron. Y entonces de aquellos polvos vienen estos lodos. Y este es el problema que tenemos ahora. Ojalá hubiese habido valentía que apuntaba, ojalá que hubiera gente que hubiese visto, ostras, tenemos que cortar con esto. Y tenemos que ser auténticamente democráticos. Ahora tenemos que no hay separación de poderes, que los jueces hacen lo que les dicen los políticos, que todo está, que los tres poderes están absolutamente contaminados. Pero claro, que entonces, a lo mejor, si hubiésemos optado por la ruptura, ahora Cataluña ni se hubiese planteado a lo mejor separarse. Pero es que todo empezó mal en 1978. Y esto veo que hay muy poca gente que lo denuncie. Y todos damos por hecho, oh, la Constitución de la solidaridad. Mentira. Mentira, que lo analice. Se hizo un tránsito sin contención de una dictadura a una democracia. Y este es el problema que hay. Y perdonen que me cabré. Bueno,
esto que dice el señor Manuel, hace unos 3 o 4 años, en una conferencia de Reus, cuando se terminó, estuve hablando con un padre de la Constitución que estaba allí, y es verdad que a punta de pistola, hombre, no se la ponían allí encima de la mesa, pero estaba una habitación al lado que salía, oye, que mira, mira esos rojos, que, oh no, no, eso fuera. Eso es verdad, ¿eh? No voy a dar el nombre de padre ese. No, si está retirado ya de la política. La amenaza estaba latente, y la prueba es que en el 81, cuando vieron que el Suárez se pasaba de la raya y que estaba dando demasiada la abertura, tuvo que dimitir, lo hicieron dimitir a Suárez. Porque, y el golpe de Estado, pues ahí está. Y el golpe de Estado fue un toque de atención para decir, no os desviéis. Y evidentemente, a Alianza Popular, que después se transformó en el PP, estos han sido los garantes de que aquí no se moviera nadie si quería salir en la foto. Y entonces, bueno, pues han hecho los mínimos para que esto pareciera una democracia de cara a Europa, pero son los mínimos, pero si rascas un poco, pues por debajo sale toda la porquería. Y no podemos esperar, no podemos. Y aquí tenemos. No podemos esperar. No podemos hablar. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, ahora que se ha descubierto esto de las alcantarillas del Estado, pues que realmente yo creo que son las de Franco, pues corregidas y aumentadas, y todavía no han aprendido más a utilizar estas alcantarillas, y son capaces, pues, de montarte cualquier tinglado, y pues es el típico que vemos en las películas, que viene a tu casa, te dejan una bolsa de cocaína en un cajón, y después vienen y te dicen que te ponen 20 años de cárcel, porque son ellos mismos que te lo han dejado. Y esto es lo típico de las dictaduras, que se funcionan. Y ahora estamos, pues te montan un tinglado, y resulta que bueno, como hicieron las Trías, ¿no? Que le montaron que tenía una cuenta, y menos mal que pudo salir, porque pusieron la cuenta en los periódicos, y entonces pudo demostrar que no era verdad, pero si no, no tenía forma de defenderse. Y bueno, a tantos otros, también a Podemos, que, bueno, como quieren, también han hecho 1000 brujerías. Yo lo que veo es, antes os comentaba, perdón. No, no es entre parentesis el que has de comentar, pero digamos, yo el xoc que vaig sobre quan vaig arribar aquí i descobrir les coses, jo vaig fugir una dictadura al Madrid i dins, quan hi ha arribat aquí, i dins estic salvada. Però amb el temps, quan he començat a descobrir les coses, sí. Es que es igual. Pero yo, que no cambia res, no cambia res. Yo ojalá todas las personas, sí, o sin contuyos, o que se contra. Mm. Porque la mayoría de la gente va para el mundo, sí, y no se han dado cuenta. Claro, claro. ¿Eh? Si yo cuando comento a la gente, les digo, es que lo que pasa es que aquí esteu domesticats para el sistema capitalista, pel sistema, sí, capitalista, a més esteu sota de la dictadura i no ho sabeu i no esteu conscient, però nosaltres almenys al Marroc diem clar davant de tothom, nosaltres estem vivint una dictadura. Sí, 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 sí. Una dictadura quan hi ha més evident. Sí, jo normalment no soc d'origen del Marroc, però em sento catalana, no soc de fora, ja soc d'aquí, soc catalana. Tenim un proverbi dit que diu que quan menges un pa 40 dies d'un país, ja ets del país. Sí, ja ets. Jo el que quería comentar era un poco el tema de políticos son, si los queremos llamar una raza, son una gente que tiene muy poca, no sé cómo decirte, como decía el entrenador del Barça, de sus jugadores, que eran, había más allá de la palabra, hay que ser un poco honesto, ¿no? Pero humilde es la palabra, hay que ser humilde. O sea, la Constitución la hemos hecho personas, luego no tiene por qué ser perfecta, hemos hecho personas y las personas no somos perfectas. Cuando sea un tema que no está en la Constitución, hablemoslo.
ese tendría que ser absolutamente de uno que gobierna para todos. Aquí en España estamos acostumbrados que el presidente del gobierno, si es de un partido, todo lo que haga es lo del partido. Eso, por ejemplo, parece mentira. En Francia no pasa igual. En Francia, el presidente de la República, aunque pudiera ser que cuando ganara fuera de un partido, a veces, yo soy presidente de la República, tú eres el jefe de Estado, que a lo mejor, el presidente del Ejecutivo, que a lo mejor es otro partido, da igual, tenemos que entendernos. Esto es muy habitual en entenderse. Aquí no está en vida. Y además, estamos acostumbrados a que no lo sea. Y justificamos que no lo sea, incluso. Y hasta nos parece que si viéramos esto aquí, haríamos lo mismo. Todos estos puntos tenemos que sacarnos los de la cabeza. No puede ser que nos digan, si tú estuvieras allí, harías lo mismo. Yo a mí, cada vez que me dicen la frase, me revelo. ¿Por qué? ¿Por qué yo, si estuviera de concejal, haría lo mismo que han hecho otros concejales? ¿Por qué yo, si estuviera de alcalde, caso de visitarse, haría lo mismo que hizo otro alcalde? No veo el por qué, pero aquí incluso asumimos de que si lo harías lo mismo. Y ya no te digo en el tema de la corrupción. Si nosotros, tú harías eso, o más, ¿no? Incluso hasta parece un poco de hombre el que podría saber, o más, ¿no? Esto no lo tenemos que evitar. Esto no nos lleva a ningún sitio. Nosotros, además, tenemos que predicar con el ejemplo más que con la palabra. No he podido predicar mucho con el ejemplo del tema político, pues porque no tengo ningún cargo. Pero hay que predicar con el ejemplo. Y el tema de decir, esto no está escrito en esta Constitución, o aunque esté escrito en esta Constitución de esta manera, lo que tenemos que hacer es entendernos, buscar los puntos comunes, buscar un poco cómo continuar para adelante. No enrocarnos. ¿Qué es eso de enrocarse? O sea, el término aquel del ajedrez. Hala, yo aquí me meto el rey aquí detrás de la torre, detrás de los cuatro pies, a ver si le coges tú al rey. Claro, si viene un poco nuestra ley, hasta encontramos símiles en un montón de cosas que te dan a entender eso. No, hay que jugar abierto, con la reina por aquí, con el rey por allí y con el torre por aquí, todo abierto. Si me amenazas, pues ya me defenderé. Y si tengo que recular, recularé. Pero al final buscaré la solución. Pues un poco es ese tema. Y aquí no, aquí la mayoría de los políticos lo que hacen, lo hacen estupendamente, ahí son todo lo contrario, no son nada honestos, no son nada humildes, son perfectos, dan la sensación de que sean perfectos, y a la hora de tal, yo no lo sé. Y a mí me gustaría una persona que reconociera, oye, pues en esto me he equivocado, es verdad, es así, y rectifico. Y a mí me gustaría de vez en cuando una persona que dijera, oye, pues si esto es verdad, esto no lo redactamos de esta manera, o el espíritu incluso, aunque lo redactamos de esta manera, el espíritu no era este, o el espíritu ha cambiado con un tiempo, el tiempo cambia. ¿Por qué las democracias son así y tenemos que tener representantes? Porque antes estábamos en un pueblo y para ir de un pueblo a otro, tardabas un día con el carro y con el burro. Ahora no. Ahora las democracias pueden ser mucho más ágiles, mucho más participativas. Pues ese es el cambio que hay que ir a él, al participar. Casi el político tendría que pasar de ser político casi a ser gestor. Esa es una opinión personal. ¿Por qué? Porque los que tenemos que decidir somos nosotros y él hacer lo que tiene que decir. Ya, Oscar. Claro. O sea, ¿quién se le va a preguntar? No, respondemos, pero lo único que puedo comentar abans d'anar és que ara t'hi vas deixar un comentari en una notícia de l'ABC, diu, no? Perquè havíem proposat que el referèndum es fes a tot Espanya, no? I n'hi havia un que deia, sí, però i si resulta que en Catalunya guanya el no i en Espanya guanya el sí? No, és que això ho han copiat des del Marroc. Perquè el referèndum al Sahara, el Marroc, els polítics diuen, no, a tot el Marroc.